Sí, es importante porque creo que hay que estar valorando los escenarios económicos, no solamente nacionales en sentido estricto, sino también los internacionales, ¿no? Veíamos con mucha incertidumbre lo del precipicio fiscal, que de alguna manera se resolvió la cuestión del problema de la zona del euro, que también está todavía en ese comportamiento de latente de su crisis, y es muy importante esto que tiene en el sentido de estar ponderando los diferentes escenarios internacionales. La Subsecretaría Estatal de Economía, como un plan de trabajo del 2013, tiene como propósito la creación de un centro de información económico-social. No, claro, creo que aquí hay que estar identificando, valorando, pulsando los indicadores macroeconómicos, y creo que ustedes ya tienen información